Vamos a hablar de otra realidad, y es que no es menos cierto que la actual ley pone en situación de desprotección jurídica a todos los hombres en nuestro país, que quedan en manos de los escrúpulos de sus exparejas. Una ley, la de violencia de género, que nos coloca como el único país del mundo en el que existe la presunción de culpabilidad. Es decir, es el hombre quien debe demostrar ante la justicia que no ha maltratado a su expareja y no la denunciante la que debe demostrar que ha sido agredida. Una ley que ampara a las mentirosas que denuncian por maltrato a sus exparejas falsamente, sin necesidad de presentar pruebas, ni periciales, ni testigo, ni partes de lesiones o grabación de ningún tipo. Basta con su testimonio, un testimonio que inmediatamente es premiado con la concesión de la custodia a la madre, el uso exclusivo de la vivienda, diversas prestaciones y beneficios sociales, por lo que son muchísimas las organizaciones y abogados que recomiendan a sus clientas denunciar a sus exparejas por violencia de género como vía rápida para obtener sus intereses. Las denuncias falsas, de las que por cierto no existe registro en nuestro país, no se castigan de ninguna forma. Los falsamente denunciados ven cómo en cuestión de horas sus vidas se convierten en una verdadera pesadilla. Muchos hombres inocentes están siendo víctimas de una ley que les encarcela, les estigmatiza, arruina y aleja de sus familias. Una ley que está siendo instrumentalizada por mujeres sin escrúpulos en los procesos de divorcio, en la que se dibuja a los hombres como asesinos potenciales y se presupone la bondad y debilidad de las mujeres por el simple hecho de serlo. ¿No es esto brutalmente machista? Y sobre todo, ¿es justicia que una ley desproteja a la mitad de toda una sociedad en función de su sexo?